El secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Estado en los despachos de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, lo tenemos en la línea telefónica para ampliar lo que aprobó el Congreso Nacional hace algunos minutos. De hecho, el ministro Barquero estuvo en esta sesión que aún no concluye en el Congreso. Al final, ¿la rebaja de los combustibles es de 10 lempiras, Pedro? Buenas noches, Renato, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de TN5. Son dos decretos importantes los que llevamos de parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de la República y fueron dispensados dos debates y hoy mismo fueron aprobados y esperamos que sean prontamente publicados en la Gaceta. El primero es el que tiene que ver con la energía gratis para los consumidores de menos de 150 kilowatt-hora por mes y ese beneficio tiene un costo de alrededor de 540 millones de lempiras mensuales, el cual, tal como lo conversamos hoy en la mañana en Frente a Frente, va a ser absorbido parcialmente por finanzas, por el presupuesto general de la República, y otra parte por la tarifa industrial y la tarifa comercial. Es importante hacer ver también que el decreto de la rebaja de combustibles es una medida antiinflación. La inflación en el país está aumentando. Lamentablemente, el mal manejo de la economía de los últimos meses trae como consecuencia una inflación interanual de 6.18 para el mes de enero, que ya pronto va a dar a conocer públicamente el Banco Central. La acumulada de diciembre fue de 5.32. Y si esta tendencia sigue, a finales de año estaríamos cerrando posiblemente con una inflación de 5.42. Pero con esta medida antiinflación de los combustibles, pudiéramos estar cerrando alrededor de 4.26 el año. Entonces, la rebaja es de alrededor de 10 lempiras por galón y eso implica un sacrificio fiscal porque esa reducción de 10 lempiras por galón es vía reducción de impuestos y ese sacrificio fiscal es de alrededor de 2.800 millones de lempiras en el año 2022. Con esto, el mensaje que está mandando el Poder Ejecutivo y la presidenta Xiomara Castro es un mensaje claro de que va a ser un gobierno de austeridad dispuesto a prestarse la faja con los ingresos para favorecer la economía y especialmente al pueblo hondureño. Muchas gracias al ministro.